Alberto Puente, del Partido Verde Ecologista. Adelante, por favor. Me voy a subir el aire ya. Muchas gracias, con la venia de la presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy, como la semana pasada, vengo a nombre de las senadoras, los senadores, las diputadas y los diputados del Partido Verde a reprobar, a rechazar categóricamente el tema que está en discusión. Esta reforma que llevó a cabo la legislatura del Estado de Baja California, y dejar muy claro que habremos de acompañar todas y cada una de las medidas que se adopten para evitar que esta entre en vigor. Pero también cabe señalar que aquí no es simplemente que estamos señalando como responsables a la legislatura del Estado, sino también que existe una corresponsabilidad del órgano jurisdiccional. En la pasada sesión, en el posicionamiento a nombre del Partido Verde, hicimos un recuento y recapitulamos cómo es que habíamos llegado a este momento inaceptable y cómo en mayo del 2019 dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral se excedieron y pareciera que jugaron a ser legisladores y simplemente resolvieron declarar la inaplicación del artículo octavo transitorio del decreto 112, con lo que en términos prácticos amplía la duración del periodo del Ejecutivo Estatal. Todo esto está mal, es un exceso a las facultades, porque ahora sí llaman a esa autonomía, a esa soberanía, a esa libertad que tienen como legislatura de su entidad. Pero también nosotros queremos poner sobre la mesa y recordar los puntos que propusimos en la sesión pasada. Impulsar una acción de inconstitucionalidad en caso de que se publique y entre en vigor esta reforma constitucional. Segundo, juicio político a los legisladores locales y a los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California, si es que esta entra en vigor. Tercero, en el marco de la discusión de la reforma electoral, estudiar y valorar seriamente si debemos de mantener a los órganos jurisdiccionales locales electorales, ya que muchas veces resuelven, y como en este caso, con una clara dedicatoria. El cuarto, revisar y en su caso reformar el tercer párrafo del inciso I del numeral del artículo 105 constitucional, en donde debemos de entrarle para ser muy claros y enfáticos. Y quinto punto, una propuesta es analizar con cuidado y detenimiento los instrumentos que contiene al respecto el texto constitucional, las cuales a nuestro juicio son, primero, los mecanismos para hacer valer los principios del Pacto Federal. Segundo, los contemplados en el artículo 108 referentes a las responsabilidades de los servidores públicos o representantes de elección popular. O bien, contemplar lo señalado por el artículo 105 constitucional, yo lo mencionaba, para que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Y esto, este debate, hay que decirlo de manera muy clara. Hoy no podemos ir al fondo, pero sí a la forma. Y creo que aquí coincidimos todos y creo que hoy debemos de salir unidos, porque el llamado que nos han hecho en el punto de acuerdo en la legislatura del Estado de Baja California es a la Comisión Permanente, es a cada una y a cada uno de los legisladores que le integramos. Aquí terminan los colores y los partidos, aquí debemos de unirnos y como Poder Legislativo, como Comisión Permanente, dar una respuesta seria en donde debamos de analizar bien los alcances que son. Tristemente se lee en los resolutivos del punto de acuerdo que los legisladores del Estado de Baja California se sienten, primero que nada, orgullosos. Y creo que para nada deberían de estar orgullosos, deberían de sentir vergüenza de traicionar a su pueblo, de traicionar a su Estado, haciendo este tipo de artimañas con dedicatoria para una administración y no digamos de una persona. Aquí no hay de un color de partido o de otro, son todos responsables. El aprobarlo en lo oscurito, a puerta cerrada, en sede alterna, ya hemos visto los resultados cuando las cosas salen así. No hay nada mejor que discutirlo de cara a la nación, con un parlamento abierto y con el conocimiento y el respaldo ciudadano.
Si no, ellos lo podrán aprobar, pero estoy seguro que la ciudadanía se los habrá de echar abajo. Convoco y hago un llamado respetuoso, pero serio, a la serenidad y a la altura de miras de todas las integrantes y los integrantes de esta comisión permanente, a que en estos posicionamientos dejemos muy claro lo que nuestros institutos políticos ven y cómo piensan actuar al respecto, pero que sí nos demos la oportunidad de estudiar, de analizar, recibiendo la comunicación de manera oficial, en la respuesta que habremos de dar, una respuesta seria, una respuesta contundente, que no va a salir de Morena, del PAN, del PRD, del PRI, del PES, del Verde, de Movimiento Ciudadano, va a salir de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este país. Eso es lo que nosotros debemos de ver, poner altura de miras y estar a la estatura del momento y las circunstancias que hoy nos demandan. Hoy la unidad es por México, nos ha costado mucho trabajo a muchas mexicanas y mexicanos que han dejado su vida en lograr consolidar una democracia para nuestro país. Sigamos trabajando, hagámoslo con responsabilidad, sin miramientos y sin poner primero el color del partido, sin medirle lo que va a pasar en la próxima elección. Hoy es por México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social.